necesito los dos nombres. Bueno, pero pon cualquiera y mañana te traemos el nombre de la pareja, ¿sí? No, las inscripciones son hasta hoy. Si a las 4 no me has traído el nombre del compañero, olvídalo. Cónchale, pero gordita, es que Lulu necesita estar allí. Mira, yo te traje esta chupeta, anda, ayúdame. Si lo necesitara tanto, hubiese venido personalmente. Cónchale, gordita, pero lo que pasó fue que su hermanito está enfermo y ella se tenía que quedar cuidándolo. Bueno, y aparte tenía que hacer una diligencia y por eso me pidió que viniera yo. Y también te pidió que le buscaras pareja. Lo siento, si antes de las 4 no tengo el nombre del compañero, quedará fuera. Gracias. Vas a estar bien, Miguelito. Es que no sé, a mí me da como cosita dejarte solo. Si mi mamá se entera, me mata. Vete ya, que vas a llegar tarde. Bueno, mira, toma. Aquí tienes el número del celular de Pablo. Si te sientes mal o necesitas algo, lo que sea, tú me llamas enseguida, ¿ok? Voy a estar bien, no me trates como un bebé. Tú eres un bebé, ¿oíste? Mi bebé. Hola. ¿Lista para comenzar? Sí. Yo quería darte las gracias, Pablo. Que lo que hiciste por mí me emocionó muchísimo. Tú no sabes lo que ese viaje significa para mí. Tú vas a ganar el concurso. De eso estoy seguro. ¿Nos vamos? Sí. Y dime una cosa. ¿Tú tienes carro? ¿Carro? Todavía no. ¿Estás bien? ¿Qué? Que si estás bien, agárrate fuerte. La verdad es que el concurso va a ser todo un éxito. Se ha inscrito un gentío. Tu idea fue buenísima. Esta va a ser la mejor fiesta de graduación que vamos a tener. Ay, Karina, no hables redundancias. Todo el mundo sabe que hay solamente una fiesta de graduación. Es como los matrimonios. Ay, pero mi mamá se ha casado 3 veces. Sí, pero la fiesta de verdad es en la boda por la iglesia. Además, tu mamá no tiene nada que ver en esto. Figúrate que hasta se han inscrito exalumnos. Ay, a mí me encantaría participar. Y seguro ganaría. Pero me parecería horrible, porque el premio lo ganaste tú. Y sería trampa, ¿verdad, papi? ¿Qué quieres, necia? No me interrumpas, que se me va la idea. Además, nosotros no necesitamos ese dinero. En cambio, en ese colegio hay cada muerto de hambre que yo no sé para qué están en un colegio privado, si después no tienen plata para pagar nada. ¡Vale, es que es importante! ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa, fastidiosa? Que en esa moto iba Lulu con un tipo. ¿Y qué tiene esto de importante? Seguramente es un familiar de ella que trabaja de repartidor en un abasto. No, mi amor, era Pablo, uno de los integrantes de Calle Ciega. Ya te he dicho 1000 veces, Samantha, que yo no sé bailar, Samantha, no sé bailar. Pero si lo único que tienes que hacer es inscribirte. Y este fin de semana cambiamos tu nombre por el de otra persona. ¿Y si no lo consigues? Sí. No. Sí lo voy a encontrar, Claudio. No. Y bueno, y si no, el día de la fiesta te enyesas una pierna. Total, nadie va a obligar a un liceo a bailar. Sí, claro, y voy a pasarme toda la fiesta sentado. No, Samantha. Bueno, ¿y qué? ¿No me acabas de decir que no sabes bailar? Ay, Claudio, es una emergencia. Lulu necesita ganarse ese premio. O si no, no podrá ir con nosotros al viaje de graduación. ¿Pero por qué? Ay, porque es que su papá ha gastado mucho dinero en la enfermedad de su hermanito. Ay, que tiene una cosa rara en el corazón. Ay, Claudio, es una emergencia. Hazlo por caridad. Ay, no te da lástima con ese pobre niño. Pero si la plata no es para él. La plata es para ella. Pero bueno, mira, Samantha, sea como sea, yo no me voy a inscribir en ningún concurso de baile, discúlpame. Pero, Claudio, por favor, pero si es por compañerismo, pero si es caridad. ¿Qué tal si empezamos ahora? ¿Y qué es lo que tengo que hacer?
Ya verás. Solamente síguenos, princesa. Bueno, cuando quieras, papá. ¡Mucho flow!